¿Cómo están mis queridos amigos? Mi nombre es Mario González y esto es Hermes Games. Y el día de hoy, pues tenemos este Funko Pop de Capitán América de la colección de Avengers Infinity Wars número 288 que pues me regalaron. Y este en especial, podemos ver al Capitán América que es un Bobblehead. Eso quiere decir que pues la cabecita se mueve, porque recordaremos que en estas figuras pues son de dos tipos, que son la cabeza tipo Bobblehead, que como dice aquí, figura con cabeza oscilante. Y pues la normal, ¿no? Que solamente se mueve para derecha e izquierda. En lo que es la presentación, pues bueno, podemos ver aquí a Steve Rogers en un perfil con barba y en pose amenazante y de combate. En el lado derecho podemos ver aquí que dice Captain America 288 y podemos ver aquí que se está asomando Steve Rogers. En la parte trasera pues vemos lo que es la colección. Acuérdense que también viene la colección. Podemos ver aquí a Iron Man, a Thor, a Iron Spider, Capitán América, Thanos, Corvus, Ebony, Próxima, Groot y el Hulkbuster, que este está genial, el Hulkbuster. Viene el logotipo de los Avengers y aquí podemos ver lo que es Steve Rogers, dice Pop, y el número 288. En la parte de arriba podemos ver ahí que dice Funko, Marvel Pop, y se está asomando el Capitán América. Vamos a abrirlo para que vean. Pues en la parte de acá podemos ver a Steve Rogers en posición de ataque con ese uniforme característico. Y una de las particularidades que vimos en la película es pues que no tiene lo que es la estrella. Vamos a abrirlo para que vean eso, que no tiene la estrella característica. Vamos a ver aquí cómo vamos a abrir lo que es pues esta figura. Y tiene como una protección y aquí está. Como podemos ver, pues la cabeza es oscilante. Viene un resorte muy grande en la parte de la cabeza y pues igual aquí podemos ver que no tiene lo que es la estrella característica. Tiene botas de color café, tiene lo que son los guantes, el uniforme que todos conocemos. No tiene lo que es el casco, ni tampoco tiene lo que es el escudo. Pues obviamente, pues para la gente que ve lo que es la película, pues perdió lo que es el escudo en Civil War. Y bueno, pues aquí podemos ver cómo está oscilando lo que es la cabecita, que pues es este modelo, ¿no? Igual con la posición de ataque, con los dos puños cerrados. Y aquí es donde pues normalmente se pone lo que es el escudo. Y bueno, pues con esto terminamos este pequeño review. Normalmente este tipo de figuras las puedes conseguir en Amazon. Te voy a dejar en la descripción dónde lo puedes conseguir para que te llegue muy muy rápido a tu casa. Regálame un like, suscríbete, comenta cuántos Funkos tienes, porque yo pienso que sí, ya estoy coleccionando muchos. Dime en la caja de comentarios cuántos Funkos tienes. Regálame un like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Hasta luego.